¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. Claudia Sheinbaum, científica medioambiental y ex jefa de gobierno de Ciudad de México, ganó las elecciones de México el domingo en una victoria arrasadora que significó dos momentos trascendentales. Se convirtió en la primera mujer y la primera persona judía en ser electa a la presidencia de México. En conteo rápido indicaba que Sheinbaum, de 61 años, se impuso en lo que más autoridades electorales indicaron que era la mayor votación más numerosa de electores, y se han disputado la mayor cantidad de cargos. Fue un cierre destacable para unas votaciones trascendentales en las que no uno, sino dos mujeres se enfrentaron para liderar uno de los países más grandes del hemisferio. Y se impuso una líder judía a la cabeza de uno de los países más poblados que son predominantes católicos. Te traigo aquí la reacción de los panameños a la nueva presidenta mexicana. Claudia Sheinbaum, así se llama la nueva presidenta de México. Muchas personas están conmocionadas, más que todo el pueblo de México, pero ¿por qué después de 200 años que tiene la República de México es la primera mujer en ser presidente de ese país? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué rompió ese récord de 200 años? Yo lo estudié y esto no es casualidad. Fíjese, en sus proyectos ella dice que no va a aumentar ni la electricidad ni la gasolina. Bueno, imagínense, eso es una belleza. Y segundo, va a trabajar en pro de la seguridad y la prosperidad de los mexicanos. Nada más con eso, ya está ganando el pueblo. Ahora nos vamos con su historial. Miren, la actual presidenta de México fue la primera mujer mexicana en ganar un premio Nobel. Ok. Segundo, fue la primera mujer en obtener una alcaldía en México. O sea, eso no es casualidad. Ella hizo su base nada más viendo su historial que tuvo en el país de México. No es de extrañarse que es la nueva presidenta. Muchos están en contra, pero es que desde los tiempos de Jesucristo todo siempre ha estado dividido. Lo único que queda es felicitarla y que Dios bendiga el pueblo de México. ¿Y ustedes qué piensan? Después de 200 años, un cargo de presidenta lo obtiene esta mujer. ¿Qué piensan ustedes? Sheinbaum ganó con al menos el 58% del voto, según los resultados preliminares que indicaron que iba al menos 29 puntos por delante de su competidora más cercana, que era Gálvez, una empresaria y ex senadora que se postuló con una coalición de partidos de oposición. Sheinbaum cuenta con una amplia experiencia, tiene un doctorado en ingeniería energética, participó en un panel de expertos de las Naciones Unidas, cuyo trabajo recibió un premio Nobel de la Paz, y gobernó durante casi 6 años la capital, una de las ciudades más grandes del hemisferio. Así es, amigos, la presidenta Sheinbaum está dando mucho que hablar a nivel mundial. Déjame saber tú qué opinas acerca de nuestra nueva presidenta. Házmelo saber en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Te estaré leyendo. Hasta la próxima.